Bienvenidas todas y cada una de ustedes. Sean bienvenidas a un nuevo video. Perdón, no me metí la cámara. A este su mismo canal. Vamos a comenzar con un video el día de hoy que espero que sea de su agrado. Miren, ahorita lo que yo quiero hacer, mi pa va a estar abonando la mata de maíz, como les había dicho en un video. Pues bien, yo quiero ir para allá y también no sé qué estará haciéndole a la planta de Jamaica. Y pues les digo, yo quiero estar allá. Y aparte, voy a llevarle de almorzar a Irra. Bueno, ¿tienen algunas dudas ahí? Irra es de la familia. Irra viene siendo primo de mi mamá. Es de la familia, pues. Entonces, tenían una duda ahí, así que le íbamos a almorzar porque el tortillero pues no vino, no hay luz y pues no sabemos si ya almorzó o qué, ¿verdad? Entonces vamos para allá, le llevo de almorzar, vemos a mi pa y vamos a estar un ratito ahí a mi abuela a ver qué. Bueno, mi abuela ya no está, pero yo siempre digo que está mi abuela. Y viene Yuri conmigo. Yuri también va a ir. Y mi hermano viene allá atrás. Él se va a ir a trabajar. Recuerden que ahorita es tiempo de lluvias, donde se empieza a trabajar, a plantar la mata de maíz. Y pues a eso se va a ir a trabajar ahorita. Déjenles volteo la cámara para grabarles lo de enfrente. Bueno, aquí vamos. Ay, me estoy cayendo. ¿Qué, mi amor? Ay, Yuri, de veras, no me vas a enojar. A ver, ahí viene el carro, niña. Vámonos por abajo. Yuri, vámonos por abajo, ¿sí? Por el camino. Mira, pues. Vamos por allá. Yo le voy a por abajo porque traigo a Eri. Y es más seguro por aquí. Yuri ya va por arriba. Vámonos, papi, vámonos. Esas grapas no sirven. Él cuando mire a grapas o clavos tirados, se los lleva a mi pa. Le lleva grapas según. Bueno. Yuri quiere que vayamos con Cheo. A ver el río, ya ven, la rutina aquí en el campo, aquí en el rancho, ver el río. Ahora sí, me quité todo ese gusto que quería darme. Vámonos, vámonos, corre, ¿por qué? Vámonos, corre, si no mi pa nos va a ganar a abonar la milpa, corre. Allá va Yuri, ahí arriba. Bueno, nos vemos allá adelantito. Bueno. Vino a recoger la bocina. Él sin música no trabaja a gusto. ¡Venís por la bocina! ¿Te la robaste a mi papá? Si yo sin música no trabajo a gusto, la verdad. No trabaja a gusto. ¿Me quitaron mi tele? Cuidado, ¿eh? Me comentaron. Acaba. A trabajar, se ha dicho. Aquí está la Jamaica. Mire. Cuidado con las matas de mi pa, mijo, Vamos a ver. Miren, ahí está mi pa. Con el asador. Ya le trajo las grapas que encontró tiradas. Ahí está mi pa, limpiando la Jamaica. Mira, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Tiene mucha huella mi pa, bueno, mira, no, como doble ese cielo, mira. Irra, pa. Ahí está Irra.
Irra, buenos días. Ahí está. Con fuerza, grítele. Ya. Le anda gritando a Chayo, porque se venga. ¿No te hace daño para la muela? ¿Sí te hace daño? Pues... Miren allá el cerro, hasta allá, vive una persona allá. ¿Dónde está la casa? Ahí se alcanza a ver ese puntito blanco. ¿Sí? Otra voy a, miren, ese puntito blanco está ahí, es una casa. Allá vive uno. No tiene vecinos, no tiene, por ejemplo, esta perla se vino. Ay, Yuri anda grabando. Esperen. Fue Yuri, pa. Fue Yuri. Yuri le pisó. Yo la vi. ¡Eri! ¡Ya ve! ¡Fue Eri! ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¡Fue Eri! ¡Ay! Y le va a cambiar de plática. ¡Ah, sí, para acá, vente! No se pisa, mira, esta sí. ¿Esto es chipizal? No, este bosque sí, pero eso no. Ándale. No puedes. Aquí no puedes, pelota. Vente por acá. Vente por acá. Esas no. Esas no. Vamos por acá. A ver. No te metas al pasto. Vente, ya vamos a engañarlo. A ver, yo juego con chico. A ver. ¡Chego! A ver, déjenle grito porque yo siempre le grito cuando miro. ¿Qué? ¿Pantalones de qué? Lavar el pantalón negro. Ah, mañana. Mañana ya es la clausura. ¿Y si no llega la luz? Por eso. De veras, por eso dijo Perla. A ver. Perla dijo ayer: plancha, plancha el uniforme porque mañana se puede ir la luz. Dicho hecho, se fue la luz. Y no ha planchado la ropa de Cristian. Cristian le va a salir de la clausura ya. Entonces, se va a graduar. Ya nomás le va a quedar aquí, en verdad. No, o con esas planchas de antes, de fierro. No hay. Ahí se va a quedar pegada. No. Así planchaban antes. Ponían un trapito, creo. Nada que lo tiene. ¿Quién sabe dónde está dentro de la rumbe? Bueno, para la bodega. Las dos shuris, bueno, dice Chachis. ¿Tú, Yuri, no que ibas a ir a trabajar? Pues sí, pero yo ahora voy a trabajar con Paula. Traté esto. Mire. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pa? ¿Sembraste? Allá estaba una de sandía. A ver, vamos a buscar las sandías. Ustedes las ven por ahí. Ustedes ven la mata de sandía. Este es el frijol, ¿va? ¿Este? No, es de juco. Es de juco. Ay, disculpe. ¿Dónde plantaste el frijol? ¿Allá arriba? Eri, Eri. Hay que salir un sitio. Vente acá. Acá está la sandía, pa. Ya no van a ir. Ella quiere el líquido.
Quiten papi, no los vayas a pisar, ¿eh? La otra. Te digo que mejor la sandía esa de la clase, que no la acaricio de nada, está bien bonita. ¿Te pasa como a mí? Yo cuando tengo plantas se me secan, pero deja un ajo, como dicen, pero deja un ajo olvidado. Y hasta nace bien bonito, es lo que dice mi padre. Amanecí bien temblorosa. Mandy, pa. Amanecí bien temblorosa, me tiembla mucho las manos. Todo desde la mañana, pues. No sé por qué. Mira los calabazos de mi padre, que los enseño. Bueno, ya se los he enseñado, pues. Falta poquito para que empiecen a florear. Los guachis quieren ir al río. Ya les había mencionado ahí. No pide calabacitas. Ay, Dios. Ok, vamos no las... a comer yo y tú juntos. Vamos a comer yo y tú juntos. Muy bien. Me parece muy bien. Sanía. Muy bien, pero debemos ayudarle pues a mi papá para comer. No vamos a comer ahí nomás sentados. A ver. Ayúdale a mi papá. Dile a papá, ¿con qué te ayudo? A ver, dile a mi papá, ¿con qué te ayudo? Ándale. ¿Qué está haciendo? Yuri, ¿cómo? Corre unas plantitas. Arranca. Ah, de veras. Se va a llevar. Ajá, yo quiero chismito. Allá le dicen amor de un rato. Hola. ¿Sí? ¿Neta? Aquí es chisme. Aquí es chisme porque se riega. Se riega de volada. Por eso aquí le dicen chisme y allá amor. Vas a andar pisando las matas ahí, amigo. Aquí quédate conmigo, ¿eh? Nos va a mandar a mi papá bien calientitos para la casa. Cálmate. Tranquilito, despacito. Voy subiendo a mi ritmo. Amiga. Sí, ella le hice el amor de un rato porque dura muy poquito tiempo. Sí, las dos chismitas. Y aquí le hice chisme porque se riega de volada, uh-huh. Se pega. Y yo quiero. Es que está un molcajete y chayo que no sirve. Ah, bueno, en tu casa. En la casa. Se dicen rosas. Y quiero plantarle ahí el molcajete. Las calabacitas chiquitas que siempre hay aquí que tiene de mar. Te da tristeza. Oh, de las chiquillas. Calabazas, primeramente yo. No, vete a la estación de ejercicio. Las otras de matón también. Ay, pues, ir a Eri. Hacer ejercicio. A ver. La Eri, está haciendo ejercicio. Ya, bien fuerzudo ya. Muy bien, Eri. Uno. De... ¿Qué, pa? ¿No le vas a abonar? Quería echarle una abonadita, pero bueno. Pues ya, vámonos, porque te va a hacer daño, te puede hacer daño. Ya en la tarde, yo vengo y te ayudo. Cuidado, atrás tienes una matita. Ya, al ratito me voy a ir. ¿A dónde, pa? Hey. El que ya a mí me ayude con esto. A ver, arráncame ese bosque. Vale, ese y el otro. Ese, y el otro de acá. Pues no se vaya ese. A quedar. Eso sí, mero. Y ya. ¿Vas a trabajar al rato ya, en la escuela? ¿O a dónde vas a ir? ¿Quién, yo? Sí. Ah, con mi compadre. Ah. Yo le quería visitar, pero no puedo contestar. Es la cosa que hubiera pasado otra hora ayer. Ayer lo hubiera pasado en la tarde. ¿Pero porque creció el río? ¿Van a esperar que baje el río, pa? Pues yo creo. ¿Por qué? ¿Van a sembrar el río? Vamos a ver el río, pues. Vamos, veamos. Vamos. Vamos para allá. Sí, me buenos. Dale la mano a Eri. Ahí está. No me voy, pa. ¡Ahí te vas! Sí, ahorita voy a... Voy a comer aquí ya.
Ok, porque ya son las 10:51. ¿A qué hora empiezan las novelas? Ni de verdad. Dale, pues, para más allí, papá, que no te vayas a solear, ¿eh? Vale, pues yo de ahí le río el lodo por la casa. Nos vemos. Está caliente. Al ratito en la tarde y ya vemos mañana. Ahí dices, ¡vámonos, Ari! ¡Mande! Ah, ok. Ahorita lo doy de acá. ¿Qué? Escuché un ruido lejos. ¿Escuchas un ruido? No, pues las matas de mi pa. Ya no nos va a dejar llegar aquí, ¿eh? Ok, vámonos para allá. Y pues, aquí está Yuri. Ah, mira, te la metí con raíz. Ya. Están cortando para llevar aquí. No las pierdas, vamos a plantear en la casa. Miren, hay harto limón. Esos limones, los amarillos sirven para lavar trastes. Aquí mi abuela tiene harto limón y se desperdicia. Ya llevaron los chiquillos ayer. Y este ya, pues eso sirve. A ver, espérenme. Voy a ver si no hay gallinas. No, dale por allá, voy a ver si no hay gallinas. Hay huilotas, pero no hay. Hay pichones. De corre los pichones, córrele, métete, métele una carrera y el solito se van. Córrele para allá para los pichones, ya se van, ya se van. Ya, ya se fueron, ya se fueron. Vámonos ya. Vámonos ya. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque ya volaron los pichones ya. Se van a comer el maíz. A ver. Creo que sí están las gallinas allá. Creo que sí hay, ¿no? A ver, corre, que llegue. No, está para acá o está para allá. Ahí está. Ahí nomás espero que viniera hasta allá para salirse. Bueno. Vamos. Vámonos, pues. Porque el amor de mi vida. Cuando canto, Eri luego me calla. Diga, no sé, yo también quisiera callarte. Bueno, como les digo, venimos a ver el río y aquí estamos en la casa de Doña Paula. Miren, ahí está Nieto. Y ahí está Doña Paula haciendo servilletas. ¿Sabe, Doña Paula? Enséñeme lo que está haciendo. Apenas voy a empezar, mira. Ah, mire. Pues sí. Cierra servilletas. A ver, tráeme sus servilletas. Aquí andamos, mi gente bella, Miriam, una vez más. Bendiciones para los suscriptores de esta niña. Y pues sigan apoyando, así que pues ella empieza, ¿verdad? Gracias. Hay que echarle ganas a la vida. Ándale. Aquí estoy con mi servilleta. ¿Tengo que hacer la comida para los piones chulos? Sí, ¿tienes trabajadores? Sí, trabajadores. Se me acaban de ir ahorita. Oh. Y de vacaciones, al tiñeto, me voy a poner aquí a hacer esto, nieto. Bueno, que llega la hora. Que se me descongue la masa, porque yo creo que el tortillero no vino en la mañana. No. No vino. Pues si viene y es una ayuda para mí, pero si no, pues voy a echar tortilla, voy a guisar. Y pues bueno. ¿Y vas para el río? Voy para acá, para el río. ¿Y tu madre? Entonces, se quedó, según yo la dejé en la casa. Sí, porque la dejo según en la casa y ya con regreso ya no está. O le doy yo por la cocina y ya cuando la ando buscando ya se me peló. Déjeme ver qué están haciendo allá. ¿Qué andan haciendo? Déjeme, llego allá. Bueno, doña Paula, ahí nos vemos. Nieto, ahí nos vemos. O sea, vale, por acá. Ándale. Sí. A ver. Ah, es el niño. El bola. Bola, te va picando la crema, vente. Vente aquí. Te pica un animal, bola. A ver. Con cuidado, bola. Bueno, pues ya han visto muchos videos del río. Baja y sube, baja y sube. De tanta sequedad, o como se dice, tanto... Estuvo seco mucho tiempo, ¿verdad? No sé ni cómo decirles. Por eso baja mucho.
Y ahorita echó tantita agua, están esperando que baje para poder pasar el tractor, o sea, el camión, el cual hace las rayas para que los trabajadores vayan sembrando. Y pues mi hermano se fue a trabajar con Samuel. Y pues bueno, y miren, les voy a grabar tantito aquí y voy a estar con ellos aquí disfrutando un momento, sentarnos un momento, estar chismeando, estar platicando. Y pues honestamente con ustedes, la verdad yo nomás limpié el cuarto y el corredor. Lo barré, nada más, no he hecho ningún quehacer y dejé todo allá. Siento que no me quiero estresar tanto. Ahí está, chiquis. Miren el árbol que se cayó. Escuchamos el ruido. Así cayó. Bueno, entonces nos vemos en un ratito más. Vamos a estar aquí. ¿Qué? ¿Qué? Había dos muchachas, les voy a contar una historia antes de irme, que cuando crecía bastante, bastante el río, se pasaban. Era pura adrenalina para ellas. Ahorita ya no creo que se animen. Hagan de cuenta que esta agua así como está, para ellas no era nada. Se pasaban. Entre ellas dos. Una fue mi hermana Diana, con aquellas crecientes al río y se pasaban. Y la otra era su amiga, Joana, hija de doña Paula. Ahí eran descubriendo a las dos. Se pasaban. Pues bueno. Ahí anda Yuri. Poner. Aquí estamos llegando, aquí en la casa de Yuri. Miren, les voy a enseñar una idea que tuvieron ellos. Como no colado arriba en el techo, se llena de agua. Y ahora le pusieron una manguera. Y cada vez que se llene, por aquí se está vaciando. Los busca la NASA. ¡Eh, Chayo! Los busca la NASA. Los busca la NASA. ¿Por qué? A Yuri y a Giovanni. Ideas en 5 minutos. Pero esa no lleva tanta agua, Chayo, sí. Ah, no. No, pero yo digo, no ahorita. O sea, me refiero a que no se debe de regar todos los días, ¿verdad? No. Es quinta libra, sí. Ahí está Yuri. Bueno, yo los voy a dejar. Voy a ir a hacer el quehacer.